tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Puerto de Noticias, en nuestro informativo municipal en la gestión del intendente Gustavo González. En este viernes 3 de julio, y aprovechamos la ocasión junto a David, para saludar a todos los locutores de la localidad en esta fecha tan especial. ¿Cómo te va? Bien, feliz día, Nadia. Buenas noches para toda la audiencia. Comenzamos esta edición de Puerto de Noticias, edición de viernes, contándote lo que ocurría hoy en las calles de Puerto Deseado en esta manifestación intersindical. Nuestras cámaras estuvieron allí, Nadia estuvo allí hablando con el referente de Estía, Víctor Aguilar, con Sonia Waldrick, también estuvo allí el intendente municipal Gustavo González y el diputado pro pueblo Carlos Santi. Con todo esto que sucedía, te lo mostramos en nuestro informativo municipal. Bienvenidos a Puerto de Noticias. Víctor Aguilar, ¿cómo viene el reclamo de los trabajadores? Mal, bastante complicado, la verdad que no hemos logrado nada hasta acá, y no entiendo qué está pasando porque tenemos al gobierno del lado de las empresas, por lo que expresó el ministro y la ministra. El ministro defendió a las empresas y la ministra hizo el mismo trabajo diciéndonos que el 28% era más que bueno, que los demás gremios habían firmado por debajo de eso, a lo que se les contestó que dónde vivimos, que en definitiva lo que pensábamos nosotros, que con la llegada de ellos al gobierno esto iba a cambiar, iba a mejorar, y definitivamente no fue así. Estamos peor que antes. Y nos planteaba la economía del país y de las plantas pesqueras, a los que respondimos que conocemos la economía. Tenemos todos los días, tenemos familia, y la verdad que no logramos entender la posición de la señora ministra, porque como la del ministro de Trabajo. No logramos de ninguna manera entenderlos, porque se supone que ellos deberían estar del lado de los trabajadores, que los pusieron para eso. Definitivamente no se vio reflejado en el Zoom que tuvimos hace poquitos días. Por eso esta nueva movilización, a ver si tiene efecto, para poder lograr sacar a los trabajadores bajo el agua, como estamos ahora, y el hielo de días atrás. Así que vamos a seguir la lucha y no vamos a levantar la medida hasta tanto obtengamos respuestas. Hoy se siente acompañado por los trabajadores de otros sindicatos también. Sí, se sumaron. La verdad que en este momento quisiera primero agradecerles a todos y después que unidos podemos lograr mucho. Se está viendo que nos bajan los políticos porque tienen miedo a los trabajadores, y espero que podamos seguir trabajando así para no tenerle miedo a nosotros, a las empresas, porque lo que está pasando hoy es que en general le tienen miedo a las empresas españolas. Así que no sé si es miedo, la verdad que o es alguna especie de algo que hay en medio que no lo podemos entender, porque se notó en el Zoom que definitivamente estábamos luchando contra dos poderes, que uno es la empresa y el otro es el gobierno provincial, con estos dos ministros que en definitiva la verdad que también sacó la cara a Viotti, que la verdad nosotros en el comienzo estábamos de conforme de eso, y nos sorprendió diciendo, o sea, peleando con esta gente y con las empresas. Así que espero que podamos lograr algo con esto y poder, la verdad, esta gente está cansada, está muy enojada, así que quisiera que no pasara nada grave y que pudiéramos volver a la casa con el logro que se está pidiendo, ¿no? Todo el sector portuario también acompañándolos para que no cese el trabajo de ellos tampoco. Sí, bueno, hay varios sectores, ahí dice SOEM en el cartel, están los chicos despedidos, eso quiero aclararlo porque quiero que sepan que la medida no se levanta sino los reincorporan, el puerto que está en su totalidad, con Raúl Mella, hay algunos chicos de ¿cómo se llama el gremio? ATE. Bueno, hay varias personas que están acompañando, incluso algunos vecinos. Así que agradezco mucho a la comunidad de Puerto Deseado y a todos los compañeros gremiales. ¿Se siente acompañado por la comunidad? Sí, la verdad que sí, y tengo que agradecer mucho porque nos han llevado de todo. No podemos quejar porque nos han llevado desde leña hasta fideo, arroz, torta frita. Los vecinos de la comunidad se han portado con nosotros, la verdad, espectacularmente. Y lo único que me queda decir es gracias a todos. Y gracias por el apoyo de la comunidad. Acompañando a los trabajadores. Sí, acá estamos con el SOEM acompañando a todos los trabajadores.
brindando nuestro apoyo, como siempre. Y bueno, como digo yo, decimos todo, siempre dijo Soen, la unidad de los trabajadores, con la unidad no se jode. Así que vamos todos adelante. Todos adelante. ¿Algún mensaje para el municipal? No, el empleado municipal, que también sabemos que estamos en un momento delicado económicamente. Estamos compañía. Esperando las paritarias. Muchas así que gracias. Vamos. Gracias. Hoy no solo gremios, sino que vecinos de la comunidad. Estamos todos luchando por lo mismo. Lo único que estamos pidiendo es trabajo y que nos paguen sueldos dignos. No estamos pidiendo otra cosa. Votamos a este gobierno pensando que se iba a mejorar y estamos empeorando. Nos estamos peleando entre nosotros, estamos dejando sin trabajo a algunos compañeros. Cosa que quiero que aclares a la provincia que definitivamente eso no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a levantar la medida siempre y cuando recuperemos los trabajos despedidos, los trabajadores despedidos y en apoyo a los demás sindicatos que están apoyando esta medida y todo aquel que lo necesite vamos a estar apoyándolo porque creo que es la única manera de que salgamos todos adelante. O sea, esto no puede seguir, no puede continuar de ninguna manera y no puede ser que un compañero esté sin trabajo porque nosotros tomamos una medida. Me parece totalmente ilógico y fuera de lugar. Pero creo que tanto el gobierno como la empresa no entienden de otra manera. Así que lo que yo les pido a todos los compañeros y a todos los vecinos de la comunidad es que debemos mantenernos más unidos que nunca para lograr trabajo y dignidad. Nosotros lo único que queremos... Para finalizar, que tengan bien en cuenta. Están uniendo a los trabajadores, están uniendo más. Y el enojo hace que vaya a ser que el gobierno entienda de que nosotros lo único que estamos buscando es lograr el gremio Estía, el aumento que quiere y tratar de mejorando la situación de cada uno de los trabajadores. Y a su vez apoyar a todos los gremios que están en la misma lucha. Así que lo que te pedimos es que lo más rápido que puedas llegue esta información a la provincia, porque esto se va a ir empeorando y va a ser mucho más difícil sacarlo adelante de la manera que lo están haciendo, negándose a venir. Así que lo que te pido, Kaki, es que por favor pase esta información, así podemos sacar a la gente del sacrificio y sufrimiento que tiene ahí en las calles de La Pesquera. Muchísimas gracias. Tomamos las palabras de Víctor y de los distintos gremios, pero también digamos, tenemos la tranquilidad de que se está tratando justamente de acercar todas las partes. Antes de ayer o dos días atrás, tanto el gremio Estía pudo participar de una teleconferencia con los ministros de la provincia, como así también con la empresa o con las empresas y con el representante de Capeca, donde todavía no se ha llegado a un acuerdo, pero te puedo asegurar que tanto la ministra de Producción como así también el ministro de Trabajo y Sergio Betti, como también como secretario de Estado de Trabajo, vienen en ese contacto permanente. Lo que pasa es que bueno, hay cosas o cuestiones que ya quedan, digamos, o escapan a nosotros, en donde creo y considero que tiene que haber un acercamiento por ambas partes, que es lo que estamos tratando de mediar durante todo el tiempo. Muchísimas gracias. Busco la palabra del diputado por el pueblo, Carlos Santi. Diputado, acá están todos los trabajadores pidiendo el acompañamiento de nuestras autoridades. Sí, venimos acompañando. Se han hecho Zoom con Lieberman, el secretario de Pesca. Se ha hecho Zoom con autoridades provinciales, con el responsable de Capeca. Bueno, hay que buscar el punto intermedio, un punto que conforme a todos y que entre todos trabajemos para resolver este conflicto para que la economía de Deseado siga creciendo. Si no hay diálogo, no hay solución. Lo importante es sentarse en una mesa de diálogo, lo único que resuelve los conflictos es a través del diálogo. Así que esperemos esperando que lleguen autoridades de Gallego y que se puedan sentar a conversar y a encontrar ese punto de equilibrio tan necesario para poder seguir teniendo la paz social y seguir manteniendo la economía de Deseado que depende mucho de la pesca y de la actividad portuaria. Muchísimas gracias, diputado. No, gracias a vos. Continuamos con más información y este fin de semana vamos por la quinta emisión del Deseado Canta y lógicamente estamos trabajando ya en los preparativos
para una nueva emisión. No te pierdas de la próxima edición de Deseado Canta. Sobre esto nos habla Cecilia Luna desde la Subsecretaría de Cultura. También nos habla sobre otra nueva propuesta, Deseado Lee. Así es, el próximo miércoles. Próximo miércoles, más que interesante. Atención con esta nota. Y también nos habla sobre los preparativos con los antiguos pobladores. Hablamos del mes aniversario de Puerto Deseado. Así es, la información en la voz de la subsecretaria de Cultura, Cecilia Luna, formando parte también de nuestra presentación del día viernes. La verdad que estamos muy bien preparados, contentísimos por las repercusiones que han tenido las ediciones anteriores de Deseado Canta. Tuvimos muchísimas visitas en todas las emisiones, tanto La Toba como Raíces Santa Cruz, que bueno, es como el grupo un poco más nuevo, ya no son nuevos, o sea, ya están los chicos como... Pero dentro de todos los músicos folclóricos, de todos los grupos folclóricos que hay por ahí son... los más recientes, y ellos tuvieron muchísimas visitas, cosa que a nosotros nos interesaba mucho. Bueno, La Toba obviamente la rompió como siempre, Grupo Destino también, ellos ya tienen directamente sus fans y han llegado a más de 5.000 visitas. Así que ahora vamos a ir con todo con Los Plomos, que también sabemos, una banda súper reconocida de nuestra localidad y además que hacen música... para bailar, así que la idea es que la gente en la casa se prenda, baile, nos puede mandar fotitos o no, Nadia, o videitos ahí filmándose, bailando, y bueno, nada, pasándolo un poquito bien, porque además ahora esto de la pandemia y del aislamiento se sumó nuestro clima, que bueno, obviamente nosotros ya estamos acostumbrados, pero cuesta un poquito ya cualquier cosa, porque está haciendo mucho frío, lluvia, nieve, y etcétera, etcétera. Así que nada, hay que alegrarse y tratar de pasarla lo mejor posible. Todas estas ediciones del mes de julio de Deseado Canta se van a realizar en el marco de los festejos del mes del pueblo, un poquito para resarcir o para suplir esta falta del Festival del Pueblo que nosotros veníamos organizando. Bueno, desde que estuvo Marisa en Cultura y después que con Silvina y conmigo, para homenajear a nuestra ciudad, así que se va a realizar un poco en ese marco. También propusimos una actividad desde la biblioteca que se llama Deseado Lee por las Redes, que es una iniciativa súper divertida y que tiene mucho enganche con los chicos, lo cual está buenísimo. Por medio de esta actividad, todos los días miércoles se van a subir videos de personas que pueden ser adultos o pueden ser chicos leyendo cuentos, cuentos breves para chicos, y así la gente, bueno, los puede disfrutar cuando desee. Ponen el video, lo escuchan, lo miran y van conociendo un poco más de literatura. Nos preguntaban mucho de los antiguos pobladores que tendrían que ser homenajeados en este 2020. ¿Qué va a pasar con ellos? Los vamos a homenajear, por supuesto, porque si bien... Pues, ¿viste cómo es esto, no? Que uno siempre está... tratando de ir en contra de la corriente, porque no podemos hacer el té, no podemos hacer la cena, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Pero bueno, el homenaje lo estamos preparando. Tenemos obviamente la gente del Archivo Palmiro Piedemonte con Analía Martínez a la cabeza y con Rosa de la Dirección General de Museos y Patrimonio trabajando en esto, seleccionando a los homenajeados y preparando todo el reconocimiento. Estamos tratando de ver la mejor manera posible de hacerle llegar justamente el reconocimiento, porque los homenajeados pertenecen a la población de riesgo, entonces es difícil. Primero que no le podemos pedir que salgan de sus casas, porque ya es una contradicción. No es adecuado tampoco que vayamos nosotros con los medios de comunicación que tenemos a la casa de ellos, porque también es una invasión. Pero bueno, la idea está, el contacto con las personas ya se hizo, así que es lo primero, que es lo primordial. Se va a trabajar en hacer un video biográfico, digamos, donde se cuenta un poquito la vida de cada persona que es homenajeada, también saludos de familiares, etcétera, eso que nosotros siempre pasamos en el té y después, bueno, se replica en los medios de comunicación. Y nada, el homenaje va a llegar porque tiene que, claro, porque tiene que estar. No, muchos se preguntaban si por ahí había una fecha tentativa o estimativa que se podía hacer cerca de fin de año, como para darle ese marco de reunión que esperan y también como esa cita preparada, ¿no? Y ojalá, si tenemos la oportunidad lo vamos a hacer, porque
La idea es justamente también juntarnos un poco, pero bueno, no sabemos tampoco si las condiciones protocolares nos van a permitir juntarnos a fin de año, qué sé yo. Ojalá que sí. Mes de cumpleaños, mes de festejos, no solamente cumpleaños del pueblo de Puerto Deseado, sino también cumpleaños de LRI 200 Radio Municipal. Por eso entrevistamos a la directora de prensa de la municipalidad, Florencia Labat. En este caso, Florencia nos cuenta cómo nos estamos preparando nosotros también para el aniversario de la radio de AM740, que es el 9 de julio, y el 15 es el cumpleaños de la localidad. Estamos visitando a los protagonistas, que son los vecinos de la comunidad, que quieren contarnos qué representa Puerto Deseado para ellos. También pueden mandarnos su audio con no solamente lo que representa la radio, sino también la comunidad. Pueden hacerlo a través del WhatsApp que tiene El Observador a la mañana con David y con Estela. Y si no, lo hacen a través de la página de medios, que es el Facebook, donde nos buscan como Dirección de Medios. En todo esto que estamos preparando, queremos que vos participes junto a nosotros. Pero la directora de medios, Florencia Labat, nos hace una síntesis de cómo se viene julio para nosotros. Sí, trae mucho trabajo. Sí, la pandemia no nos detuvo. Lo que hubo que hacer fue, de alguna manera, reconfigurar lo que por ahí teníamos ganas de hacer, ya sea en el aniversario de la radio, que este año son 35 años y no queríamos que pasara desapercibido. Nunca lo hacemos, siempre hacemos algo especial, pero bueno, en este año con más razón. Y también en lo que tiene que ver con el aniversario del pueblo. Bueno, en un trabajo en equipo, con el equipo del canal, por supuesto, el equipo de la radio también, hablando a ver qué se podía hacer, ideas que trajeron ustedes para ver. Entonces, hay mucho trabajo realmente, ustedes no las llevan fácil, con todo lo que se está preparando para el 15 de julio, las entrevistas, esta idea que han tenido de compartir, sobre todo con la gente que hace muchos años vive en Deseado, o que nació y se crió acá en Deseado, y bueno, compartir su experiencia y sobre todo este sentimiento, ¿no? Esto que, bueno, en algún momento lo hablamos cuando se estaba proyectando todo esto y que me dijiste, bueno, que nos cuenten qué significa Puerto Deseado para ellos, qué significa Puerto Deseado para el que nació y se crió acá, para el que... Para los que vinimos y elegimos quedarnos y no nos fuimos más, para aquellos que nacieron acá, se fueron a estudiar o por lo que fuera y volvieron, o inclusive también para aquellos que por distintas circunstancias nacieron acá y se tuvieron que ir y no pudieron volver o no quisieron volver por distintos motivos, pero que tienen un arraigo igual a Puerto Deseado y un sentimiento. O aquellos inclusive que ni siquiera viviendo en Deseado o que no han vivido acá, han tenido experiencias en nuestra localidad que les han generado un sentimiento por Puerto Deseado. Entonces, queríamos que en esta situación de pandemia, de distanciamiento social, todo lo que se está viviendo, bueno, tratar de estar un poco más cerca y que de alguna manera todos los que estamos acá y mucha gente que no está acá, pero también comparte este sentimiento por Deseado y que nos cuenten qué es ese sentimiento, qué es lo que los arraiga, qué es lo que les gusta, qué es lo que dijeron, bueno, me quedo acá o nací acá, me fui a estudiar pero volví, o vine para trabajar, pensé que me quedaba un par de años y no me fui más, o vine medio reticente, ¿viste? Y ya es más mi ciudad esta que donde nací. Entonces, bueno, que nos cuenten un poco esas historias. Para eso habilitamos el WhatsApp de la radio, que está, por supuesto, de lunes a viernes de 9 a 13 siempre habilitado. Bueno, lo habilitamos todo el tiempo para que puedan mandar su video, puedan mandar un audio, si por ahí viste que hay alguna gente que le da un poco de vergüenza. Le da vergüenza. Entonces, bueno, no importa. Mándenos el audio contándonos qué es lo que significa Deseado para ustedes y nosotros le agregaremos imágenes de Deseado. Si nos mandan el video, por supuesto, subiremos el video y lo vamos a compartir tanto en nuestro Facebook de medios, Dirección de Medios Puerto Deseado, como en el noticiero. Si quieren decirle, no sé, a alguno que vive en el exterior, que nació en Deseado y que quiere contarnos o que vive en otro lugar del país, también bienvenido sea. Lo importante es el boca a boca. Nosotros, por supuesto, ya tenemos una placa en nuestro Facebook que pueden compartir también, pero el boca a boca también funciona. Y a esto también le dimos otra vuelta, charlando el otro día con Estela en la radio. Y aquellos que nos quieran contar también cuál es su sentimiento, qué significa para ellos LRI 200, claro, también
nos pueden contar y también lo vamos a estar divulgando porque, bueno, lamentablemente este año va. La idea original era que compartiéramos con los oyentes y con quienes siguen la radio o la han seguido en algún momento o en algún momento fue el vehículo para anunciar algo, para informar algo al campo, al mar o a la ruta o que hayan tenido alguna historia en especial con la radio. La idea era por ahí que vinieran a hacer un gran festejo. Bueno, cambiaron los planes. Pero sí queremos que participen y esta es una manera de participar. Entonces, contarnos qué significa para ustedes el RI200, qué es lo que más se acuerdan, cuál ha sido históricamente el programa que más les gustó. Nosotros, bueno, ese día, por supuesto, vamos a tener un programa especial. Van a poder ver algo también a través del Facebook de Dirección de Medios en Vivo. El programa de 9 a 1 va a estar dedicado al aniversario, a los 35 años. Y vamos a estar recordando también gente que ha pasado y que ha sido muy importante, no solo en el RI200, sino también en Puerto Deseado, pero que, bueno, han dejado partecita de su corazón acá, que, bueno, lamentablemente ya no están entre nosotros, pero van a tener su lugar. Transmite desde el cielo acompañándonos ahora. Siempre, totalmente. Igual, por supuesto, también vamos a recordar a aquellos que están todavía, pero está este lugarcito especial para que algunos se fueron hace muy poquito, otros hace muchos años, pero van a estar también presentes. Y bueno, la idea es que ustedes, a través del mensaje o el video, también estén presentes, no solo en el aniversario del pueblo, sino en el aniversario de la radio, que en realidad tomamos el 9 de julio para la radio y el 15 de julio para el pueblo, pero va a ser todo el mes. Así es. Tienen tiempo. Estamos todos julio de festejos. No tienen excusa, tienen tiempo. Flor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y recién presentábamos la nota con Florencia Labat, directora general de medios, en lo que tiene que ver con el mes aniversario, David. Y quiero contarte cómo va a ser la apertura de estas notas especiales que estamos preparando junto a todo el equipo de Canal 5 Municipal. La verdad, primero agradecerles ya a algunos de los vecinos que estamos visitando por las tardes, que nos cuentan su historia, algunos que son nacidos y criados en Puerto Deseado, otros que han llegado hace muchos años y han optado por esta localidad, pero también queremos que la gente se vaya sumando de a poco. Correcto. Nos puede buscar en Facebook, Dirección de Medios Puerto Deseado, allí también compartir el video o el audio. O bien, recuerde que nuestro canal en YouTube, por contenido audiovisual, para enterarse también sobre todo lo que pasa en la localidad y para poder ver las ediciones anteriores de Puerto de Noticias, lo puede hacer en YouTube, nos busca como Canal 5 Ría Deseado. Pausa, y esta es la presentación que tendrá en el marco del aniversario número 136 de Puerto Deseado. Entramos en la parte final de nuestro informativo y en este caso tiene que ver con la planta de residuos sólidos urbanos que está próximo a inaugurarse. Correcto, entrevistamos a Maximiliano Velázquez desde la Subsecretaría de Ambiente, quien nos comenta lo avanzada que está esta obra de la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, una planta tan necesaria en nuestra comunidad. También presenta el equipo completo y habla de la incorporación de Marcos Vega. Marcos Vega se suma al equipo. Sí, así es. Ya en cuanto a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, estamos en los tramos finales. Se proyecta tal vez
una o dos semanas más de finalización en lo que es los detalles edilicio. Justamente ayer estuvimos hablando con Jorge Oviedo, que es secretario de Planeamiento Urbano, subsecretario de Planeamiento Urbano, y compartimos un poco los detalles del avance y la finalización de obra. Si Dios quiere y todo sale bien, estaremos disfrutando o poniéndola en marcha antes de fin de mes. ¿Gana la ansiedad en este tramo final ya de construcción de planta? Estamos con los preparativos, sí. Ya estamos teniendo reuniones múltiples con distintos secretarios, con todas las áreas. Porque como te digo, y lo dijimos siempre, de la gestión anterior y hasta ahora, esto es un logro en conjunto, no incluye solamente ambiente, en todas las partes del municipio han tenido su grado de influencia, su grado de apoyo, su acompañamiento, entonces es algo mancomunado que se hace entre toda la municipalidad y con el apoyo del vecino siempre. ¿Cómo va a ser con el tema del personal? ¿Están capacitando gente o ya tienen las personas designadas que van a ir a trabajar ahí? Bueno, Ambiente desde el 2017 ya viene trabajando con los que son las cuadrillas, que son chicos, chicas que vienen trabajando con el sector de prensado, que siempre se hicieron en condiciones sencillas de trabajo de campo, claro, de manera manual, casi artesanal, y bueno, qué mejor que ellos para presentarle este desafío y trabajar con como realmente debería trabajarse, con las instalaciones que van a ser de ellos, con la maquinaria que está preparada para esto. Como hablamos siempre, esta gente ya lleva más de 3-4 años trabajando en la materia, así que mejor capacitación que esa no les podemos dar. ¿Esos chicos, esos agentes que están trabajando son los que estaban atrás de la municipalidad, donde hacer? Exactamente, en su momento teníamos un pequeño sector, hay que recordar que la prensa inició en la gestión anterior, en el 2016-2017, junto con Débora, y una prensa de lana. Ese fue el inicio del grupo de prensa. Hoy tenemos casi 7-8 chicos que trabajan de manera constante en la separación del cartón, el plástico, todo lo que llega al punto verde. Con la planta viene también la exigencia y también la mejora en la calidad del trabajo de los chicos, porque ya ahora van a poder trabajar con un material mucho mejor seleccionado, con otras condiciones. Eso va a aumentar también el valor del producto que se haga en el canje. Y bueno, todo esto conlleva una instalación de este tipo. Bueno, también sabemos que tenés novedades en lo que tiene que ver con la incorporación, designación de cargos en la subsecretaría. Sí, así es. En los últimos dos meses, aparte ya de la presentación de Daniela Bustos, que es técnica en turismo y es la representante o la responsable del área de educación ambiental de la subsecretaría, incorporamos al licenciado Marcos Vega, quien es el jefe de estadística y proyectos interno de nuestra subsecretaría, quien es el que lleva a cabo toda la recopilación de información estadística para tomar decisiones, para dar información cuando lo solicita tanto el secretario Pablo Repetti, el intendente o quien la necesite, en cuanto a la generación de residuos, a la cantidad de cestos que tenemos hoy en la localidad, la cantidad de volumen de tonelaje de basura, los ingresos por recaudación en lo que es la tasa de disposición del vertedero municipal. Bueno, toda esta información y las capacitaciones o las charlas informativas con distintas entes que necesitan hacer uso del vertedero y demás pasan por Marcos hoy por hoy. Y el tercero, y uno de los más importantes que tenemos en el área, es la incorporación de Carlos Díaz, que ya viene trabajando desde el año pasado, pero durante el mes de junio se le incorporó como jefe de Girso o jefe operativo, quien es el que lleva adelante la parte más pesada de esta subsecretaría, que es llevar a cabo las campañas de cartón, la recolección de los puntos verdes, la limpieza de distintos microbasurales, de zonas. Es un trabajo que en su momento se hizo, lo hice yo, lo hizo Adrián, y hoy por hoy no, es Carlos quien lleva adelante y está haciendo muy buen trabajo. Y llegamos a la finalización de nuestro informativo. David, mañana te invitamos a vos y a todos los vecinos de Puerto Deseado que se sumen a la transmisión en vivo que estamos realizando junto a PD Digital y Dirección de Medios en lo que es la quinta presentación de Deseado Canta. Mañana bailamos todos juntos con los plomos desde la Sala San Martín. Imperdible, desde las 9 de la noche a través de la dirección del Facebook de Dirección de Medios y también a través de PD Digital. ¿Nos reencontramos nuevamente el lunes? Nos encontramos.
Buen fin de semana para todos, gracias por habernos acompañado. No se olviden de mandarnos su historia a través de la dirección de medios o por el WhatsApp que tiene AM740. Y de esta manera estamos comunicados en julio, mes aniversario de nuestra localidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros parte del equipo de la Subsecretaría de Comunicaciones. Muchas gracias.